¿Sí? ¿Has empezado a escribir algo? Llevas meses con esto y prometiste mantenerme al ¿Cómo tanto. voy a comenzar a escribir si cada vez que me siento no dejas de molestarme? Que sepas que me estoy jugando al cuello por ti. Te estoy dando el trabajo que nadie tiene el valor de darte. Necesito un borrador. Ya. Puta gente. Vamos, no me jodas. Le atiende el contestador. Deje su mensaje después de oír la señal. Cristian, soy yo.
Oye, que siento haber sido tan brusco contigo anoche, pero estoy bastante tenso con este trabajo y me está quitando un montón de horas de sueño. Cuando puedas, llámame. Niños, estate quieto. Natalia, has cogido la bolsa de la merienda. Venga, dos pisa que vais a perder el puto bus. ¡Carta certificada! Yo no abro a nadie, que mis amigas me han dicho que hay mucho ladrón. ¿Quién? Soy yo. Ah, hola. ¿Estás más tranquilo? ¿Estás escribiendo de nuevo? ¿Qué quieres ahora? ¿Cómo que qué quiero ahora? Tú me llamaste, me estás vacilando. Más te vale estar progresando porque la fecha de entrega se acerca y no tengo ni un triste borrador. Prometiste mantenerme informado. Si dejaras de presionarme, estoy seguro de que podría concentrarme. No, no. Si fueras más consciente, estarías concentrado trabajando y tendrías algo. ¡Vamos contra reloj! Tú no sabes nada de lo que está pasando aquí. ¿Cómo supones que no estoy escribiendo? ¡Ponte las pilas o te quedarás sin trabajo! ¡Estoy harto de tus gilipolleces! ¡Estoy intentando escribir! ¿Por qué te detienes? Ven a...
Mateo. Mateo, soy yo. No vas a contestar. Estoy preocupado. Sabes, no sé nada de ti. Te llamo, no me contestas. Tienes responsabilidades. Y si no respondes, te hundirás y me llevarás al fondo contigo. No te comportes como un chiquillo. Tenemos que hablar de esto. Mateo. Tenemos... Nada. Por favor. No. ¡Ah!
fobe, cabrón. Estoy harto de tus juegos. No me coges el teléfono ni me das explicaciones. Mateo, estoy abajo de tu piso. Voy a subir. ¿Qué te pasa? ¿Crees que esto es un juego? Mi cuello sí está en juego y lo único que haces es meterte mierda, follar y joder mi vida y la tuya. ¿Cómo no cabes esta puta novela? ¿Qué te estoy contando? Te estoy diciendo que eres un vago de mierda, que nunca termina nada. No es aquí. No es aquí. ¡Ahora! ¡Es la última advertencia! No es aquí, es en el piso del vecino. No es aquí. ¿Qué tiene en la mano? ¡Tire el arma! Mi libro.